están, amigos? Aquí estamos en un nuevo capítulo de tu programa Dale Ritmo al Verano, con este hermoso clima, donde vamos a revisar los mejores panoramas para este verano 2024 en cuanto a música, entretención, gastronomía y muchas otras cosas más. Aquí estoy, como siempre, con mi compañero Ramón Madrid. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Y seguimos con las rutas turísticas, la ruta de la costa. Y muy especialmente hoy, aquí estamos en Isla Negra, que es la tierra de ¿quién? De Pablo Neruda. Por supuesto, del gran poeta Pablo Neruda. Así que no te pierdas un nuevo capítulo de Dale Ritmo al Verano. Sandra, me quiero ir de vacaciones este verano a la quinta región y hay un concurso sorpresa. Ah, sí, pero claro que sí, porque Master Media Chile junto a Cernatur Quinta Región te invitan a salir de vacaciones. Lo único que tienes que hacer es ingresar al Instagram Master Media Chile, participar en el concurso, revisar las bases y los seleccionados estarán visibles el día 6 de febrero. Así que no te olvides de participar y sigue disfrutando el verano junto a Dale Ritmo al Verano. Sandra, te invito a bailar un clásico de la música latina. Muy bien, pero tú también bailas. Yo también bailo. Porque todos bailamos en este verano 2024, especialmente con este mix muy caluroso, muy playero, 40 grados y arena y sol con los tres de La Habana. Ay, qué calor de locos, nena. Ya me quiero bañar. Vamos pa' la playa. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Este verano es tuyo y mío. Con 40 grados, nena, nena, yo voy a explotar. Me estoy moviendo loco. Vamos para las olas, jugando en la playa te quiero besar. ¡Arriba Chile! Hay 40 grados. Te gusta bailar en la arena, estar a tu aire, que te dejen sola.
Hoy hemos descubierto el mejor restaurante de Isla Negra. Sí, así es, Ramón. Se trata del restaurante Güenullán, que está aquí, muy cerquita, a borde de carretera, con una gastronomía impecable, exquisita, y para qué decir la atención. La ambientación, increíble, así que le invitamos a conocer, no se pueden perder, el restaurante Güenullán. Nos sentamos aquí al lado del Moai. ¿Sí? Vamos a conocer a la dueña del restaurante, que nos va a venir a contar un poquito más de la historia. Y mientras tanto, nosotros con Ramón aquí nos vamos a acomodar en este lindo lugar, la terraza Rapa Nui, porque todas las terrazas están ambientadas con algo de los pueblos originarios. Así que aquí, pues, en Rapa Nui. Me parece súper interesante, Sandra, incorporar nuestra cultura, sobre todo en la parte gastronómica. Y este es uno de los restaurantes más conocidos de Isla Negra. Sí, muy bonito. Está al lado del pueblito de los artesanos. Y nosotros, Sandra, que estamos a media cuadra de la casa de Pablo Neruda. ¿Cuánto tiempo llega funcionando el restaurante? Nosotros en este lugar llevamos casi 6 años, donde hemos mantenido una línea de trabajo que es el respeto entre los clientes y con el personal. Acá nosotros tenemos una temática donde cada terraza tiene un nombre distinto, donde conmemoramos los pueblos originarios, donde hay un respeto a los pueblos originarios, hay un respeto a los clientes también, tenemos una muy buena atención y lo más importante, trabajamos con productos frescos, productos de calidad y a un precio muy módico. Partimos desde los 5.009, que es el menú que viene, por ejemplo, la merluza chilena con acompañamiento más ensalada, 5.900 pesos. ¿Y en qué página pueden encontrar los turistas para venir a visitarlo? El restaurante se llama Güenullán, que significa altar del cielo mapungún, y nos pueden encontrar en @Güenullán en Instagram. ¿Ya? Hay muchos turistas extranjeros que vienen específicamente a comer marisco, ¿ya? O choro, o almeja, en salsa verde. El turista chileno se va más por el pescado como tal. Y el fuerte ahí es la merluza chilena, la merluza austral, el salmón y sobre todo la reineta, que puede ser frita o a la plancha. Nosotros funcionamos con pesos, entonces siempre los platos son iguales, son grandotes y mantenemos, como te decía, la calidad permanente. Y funcionan todo el año, eso es lo mejor. Funcionamos todo el año, la diferencia está que durante el año trabajamos de jueves a lunes y en esta época ya el horario es continuado y son todos los días. Partimos a las 12 hasta las 9 de la noche está abierto. Aquí tenemos al frente estos tragos. Este es calafate. Es que más oscurito es calafate, un poco lo que te explicaba. Ese es un berry que está catalogado como uno de los mejores antioxidantes. Nosotros además tenemos té también, té de calafate. Y tenemos algunos productos que son de repostería, también utilizamos el calafate. El otro es ruibarbo, que también se da en la Patagonia, y eso es una suerte, es como una nalca, por decirlo de alguna manera. Mira, ese es congrio. Congrio frito loco. Congrio frito loco. Y este es salmón salteado. Salmón con aire. Mira, la gracia del salmón, por ejemplo, que acá tiene la posibilidad de pedirlo punto. Hay gente que lo prefiere un poco más crudo, hay gente que lo prefiere punto medio o cocido. Entonces, al igual que las carnes rojas, acá también se prepara el salmón a punto. Al igual que el atún, por ejemplo, también tenemos atún. El congrio acá son 3 medallones, un poco les comentaba adelante, acá se trabaja con peso, entonces por lo tanto siempre las porciones van a ser iguales, porque pasa también en algunos lugares que les bajan, digamos, las cantidades en el verano. Acá es siempre exactamente lo mismo. Este es un congrio a lo pobre. Sí, los extranjeros se sorprenden mucho de eso, ¿eh? Porque dicen, pero esto no tiene nada de pobre. Sí, pues para nosotros los chilenos el congrio a lo pobre es... O el pobre como tal, es papas fritas, huevo frito, cebolla frita. Y eso lo acompañas con una proteína.
es eso. Vamos a probar. Este quiero probar. Qué rico. ¿De espadarán, prefiero? Es un congrio dorado. No paga grande, no paga la envidia. Un poquito de limón. Me gusta con limón. Un poquito de limón. Vamos a ver, Espectacular. Yo me tengo que hablar, Sandra. Exquisito. Mira, está exquisito esto. A punto. Se ve ahí. Muy rico. Estos detalles realmente hacen diferencia cuando uno viene a un restaurante, ¿eh? Mm. Delicioso. Un 7. De posibilidades, de especialidades, yo sé que ahí me enredaba un poco, me confundía. Parte de los platos preferidos en el local es el chupe de jaiba. Exquisito. Sí, los invito a probarlo porque es una exquisitez. Dentro de las salsas verdes también, cosas que se preparan con salsa verde, tenemos ahí almejas al matico o en salsa verde. ¿Los proveedores de los mariscos son de acá de la zona o...? Son de acá de la zona. Siempre toda la llegada de materia prima, digamos, la mantenemos a la vista de la gente. Es una manera también de que la gente se sienta cómoda comiendo, sabiendo que está comiendo fresco. Eso es muy importante, ¿eh? Sí. Pero si yo quisiera, por ejemplo, venir en una época no estival, sino que en otoño, ¿está abierto el restaurante? ¿Se puede venir? Sí, tenemos abierto de jueves a lunes. Perfecto, en horario de invierno. Tenemos un teléfono donde se hacen reservas y tú dices, no, somos 3, somos 7, somos 50. Y también hacemos eventos. No hay ningún problema, se reservan las mesas, se adapta a las mesas. Y de verdad que sorprende porque está, como decíamos hace un minuto, está aquí a orilla de camino, del camino principal, y aún así, como nos decía la dueña del restaurante, aún así se mantiene este ambiente de tranquilidad, estas cascadas de agua, la música, el ambiente, súper relajante, súper tranquilizador. A pesar de que también, digamos, el flujo de gente en verano aumenta, aquí encontramos un espacio para familiar para poder venir y disfrutar este verano de forma tranquila, de forma amena. Y no te olvides que la música para acompañar este verano 2024 la encuentras en las playlists Fiestas Latinas de Master Media en Spotify. Sandra, te invito a bailar una cumbia colombiana al lado de la playa. Me parece estupendo. Entonces nos vamos con la Sonora Malecón y este mix sabroso. Pica.
amar y querer no es igual. Amar es sufrir y querer es gozar. Nos encontramos en Isla Negra, en tierra de Neruda. Y también tierra de grandes artesanos. Es más, nos encontramos aquí en la Plaza Eladio Sobrino, donde vamos a hacer un recorrido con los artesanos famosos acá de Isla Negra. Así que aquí estamos con los mejores panoramas en este verano 2024 en Dale Ritmo al Verano. Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí estamos visitando esta parte que es bien famosa dentro del litoral de los poetas, que acá es La Negra, donde está la típica plaza de los artesanos. Entonces nos gustaría saber qué tenemos acá en este local. Todo lo que es reciclaje y piedras. Y uno dice que te llevas para allá todo lo que trajo chamán. Que te llevas un pedacito de algo, un recuerdo de acá. Azuritas, lapislázuris, amatista, citrino. Malaquita, crisocola, sodalita, ¿verdad? También fósiles, unos pequeños fósiles. Un solibro para que vayan viendo también muy bien. Eso el es significado importante. También de las piedras, los atributos. Aparte, es lo agrado de los árboles, el ambiente, es tranquilo, puedes venir a pasear familia completa, tienes de todo, atrayente de todo. Nos encontramos en el pueblito de los artesanos de Isla Negra. Señora Patricia, cuéntanos un poquito de este local de artesanía. ¿Ustedes la preparan, la compran? ¿Cómo funciona el negocio? Mira, este local es un local que son 15 mujeres de acá, de todas de la comuna, casi en realidad todas de Isla Negra. Y la mayor cantidad de cosas que hay acá se hace. Ya trabajamos en común también. Trabajamos, digamos, nos juntamos los días martes y hacemos cosas en común, como los espejos, como estas cosas para portallaves. Y el vidrio en realidad lo hacemos cada una. O sea, ya está variada porque en realidad todas hacen cosas distintas. ¿Cuál es el producto que tiene más salida? El vidrio. El vidrio. La copa. La copa, porque además Neruda, no sé si usted conoce la casa de Pablo Neruda. Bueno, él decía que el vino en una copa de color sabía mejor. Me llamó la atención una botellita que quiero mostrarla, permiso. Miren, maravillosa. Y hay, no sé si está. Ah, también hacen con distintas figuras las chiquillas. No solamente, digamos, como imitando el vitral, sino que también con figuras. Esta se la llevan harto el extranjero, le gusta harto, sí. Pero la copa es el producto que más sale. ¿Y ese qué valor tiene esa copa? 3.000. 3.000. 3.000. Ya. Dicha. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes funcionando? Nosotros llevamos acá, en este local, llevamos aproximadamente 4 años. ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo el público puede ponerse en contacto con usted, visitar las páginas de redes sociales? Estamos en Cernatur nosotros. Tenemos el sello de Cernatur y... Pero el nombre del local. Taller de Emprendedores Artesanales de Isla Negra. Eso. ¿Por qué el turista debiera pasar a su local a comprar una artesanía? Porque alta? Siempre va a encontrar cosas distintas que los otros locales. Muy bien. No por decir, pero sí, tenemos mucha variedad. Todas las chiquillas trabajan. Tenemos macramé, tenemos concha, tenemos mucho vidrio. Sí, tenemos. Qué bonito. Sí, tenemos como esos barquitos. También hacemos cosas con greda. Con greda, ¿no? Sí, sí. Y la concha, hace poco nos ganamos un proyecto también en la municipalidad y también trabajamos con algunos restaurantes de acá que botan, digamos, todo el residuo de los moluscos y eso también lo trabajamos, hacemos ese tipo de cosas también. ¿Ustedes reciben turistas todo el año? Todo el año. Sí, y el local está abierto de martes a domingo.
de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En verano es distinto porque abrimos todos los días, de lunes a lunes, y de las 10 hasta las 8 más o menos. Porque acá además no hay nada así como, aparte de esto, no hay otra cosa que la gente, no hay como juegos, por ejemplo, en el Quisco, que la gente igual anda dando su vuelta en ferias artesanales, acá no. Me parece muy lindo este emprendimiento. Y que ahora la invitamos a despedirse de todos sus seguidores que ahora la van a seguir en las redes sociales y que la van a venir a visitar. Así, solo decirles que vengan a este local, que es el segundo local, viniendo del Quisco, al taller de emprendedoras artesanales de Isla Negra, y que van a encontrar, la verdad, que cosas diferentes para llevar algún souvenir para alguna persona en especial que tengan de vuelta de su vida. Solo eso. Fantástico. Gracias. Y ahora les queremos presentar el fenómeno de la cumbia ranchera de estos días. Así es, queremos invitarles a escuchar toda la música del Llanero de Ñuble con esta canción que se llama Como Marea. Y llega lo nuevo de lo nuevo de nuestra quinta producción, el Llanero de Ñuble y su banda ranchera. ¡A bailar! Bailando te conocí, bailando dije que sí. En esa noche de amor, loquito quedé por ti. Fue tanto, tanto el amor, que mareadito quedé. Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché. Como marea si bailamos pegadito, como marea respirar los dos puntitos, como marea seguir ese meneíto, como marea despertar apretadito. Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea. Y no mareamos, no mareamos, no mareamos, porque es muy lindo estar así enamorados. Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas. Eso. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. A bailar. Bailando te conocí, bailando dije que sí. Y en esa noche de amor, loquito quedé por ti. Fue tanto, tanto el amor, que mareadito quedé. Como marea retirar los dos puntitos, como marea seguir ese meneíto, como marea despertar apretadito. Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea. Y no mareamos, no mareamos, no mareamos, porque es muy lindo estar así enamorados. Una noche romántica, encontramos las mejores cabañas que están en Isla Negra. Así es, se tratan de las cabañas Curiguapi, aquí en Isla Negra, donde la arquitectura tradicional y rústica lo convierten en un lugar realmente mágico. Todos los detalles los puedes ver aquí, en nuestro programa Dale Ritmo al Verano. Bueno, en nuestro hermoso viaje, en este gran recorrido que hemos tenido en el litoral de los poetas, llegamos hasta acá, hasta un lugar bien especial que está aquí dentro de un bosque también muy bonito en Isla Negra. Les quiero presentar a nuestro amigo Eric Levin, que es dueño de las cabañas Curiguapi acá en Isla Negra. ¿Cómo estás, Eric? Eso, muy bien, gracias. Bueno, aquí dentro de lo mismo que nosotros ofrecemos es un pequeño oasis dentro de lo que es el litoral, la locura del litoral. Tú viste, es un lugar muy tranquilo y se mantiene así todo el año.
Exactamente. Eso es lo que ofrecemos también, un poco de tranquilidad. Así es. Fíjate que tiene, bueno, la curiosidad que son cabañas bastante particulares. Me gustaría que nos contaras en qué se inspiraron para crearlas, en la arquitectura y todo lo demás. Mira, básicamente durante estos últimos 30 años he ido construyéndolas yo mismo, a partir de la cosa más artesanal y rústica, muchas cosas de demolición, de maderas que la gente me ha ido trayendo, justo las no tradicionales, las no derechas, son las que implementamos en las construcciones. Y principalmente ciprés, que es un árbol que responde muy bien a la humedad, al clima de la localidad. Así que ahí fueron surgiendo, y por eso son todas diferentes, porque igual me he entretenido construyéndolas. Y esa ha sido como la tónica de ella. O sea, que cada persona que viene, cada familia, cada pareja puede elegir, digamos, el estilo que más le acomode. Por ejemplo, ¿tienen algún nombre cada cabaña? Claro, cada cabaña tiene un nombre, entonces ahí la gente las va identificando. Y justamente lo que tú dices, ha sido la tónica, que la gente viene a una, a otra y después como que tiene su preferida. Pero siempre el juego ha sido, lo lúdico ha sido ir recorriéndola, claro. Por ejemplo, en la que estamos acá, ¿cómo se llama? Este es Palafito Carolina. Mira qué bonito. Sí, inspirado en también como en el sur. Claro, en todo esto de Castro, de las construcciones en altura. Esta está como a unos 3 metros de altura. Y claro, el juego es que tienes un octágono, son 8 lados. Entonces, bueno, una locura. De hecho, alguna vez me dijeron que el techo no se iba a sostener. Bueno, ha pasado ya todos los terremotos. Ahí está. Y ahí está. ¿Y qué otros nombres tenemos curiosos? La gente le ha puesto los nombres a muchas de ellas. Por ejemplo, hay una donde yo viví como 3 años, entonces le pusieron Mía, que es un problema para cuando la gente la ría, porque como me arrendan la tuya, ¿no? Pero se llama Mía, es todo un problema eso. Y esa es una también de las que gusta harto. Hay una que se llama Terracosta, que es un poco los colores que tienen los muros, Hadas, Amapola. Bueno, y todas tienen un poco una historia por ahí, que ya es más largo de contar, pero tienen toda su cuento ahí. Buenísimo. Y cuéntame, además de la tranquilidad, vemos que hay un bosque. Esto viene del tiempo de mi abuelo que los plantó, eso debe ser hace más de 70 años. En realidad, va siendo el único bosque que va quedando acá. Ya no van quedando muchos árboles, entonces realmente se siente, hay un microclima acá adentro. Es todo un cuento el tema de los árboles. A mí en lo particular me encanta. Y la familia, digamos, que si pudiéramos resumirlo en unos conceptos, la familia que viene acá, ¿qué pudiera encontrar? ¿Qué no encuentre, digamos, en otro lugar? Básicamente nosotros estamos enfocados más que nada a pareja. Tenemos 4 cabañas más o menos que sí tienen un poquito más de capacidad, hasta 4 o 5 personas, pero la mayoría de las cabañas son enfocadas hacia pareja. Entonces, precisamente lo que ofrecemos es un lugar íntimo donde hay mucho espacio entre una cabaña y otra, la gente recorre sin problema el bosque. Eso yo creo que es lo principal que nosotros tenemos, que hay mucho espacio entre una cabaña y otra. Entonces, se respeta mucho la intimidad de cada lugar. O sea, está espectacular, por ejemplo, no sé, para novios que quieran venir a pasar sus vacaciones. Ha sido la tónica, sí, claro, noches de boda, lunas de miel, aniversarios, reconciliaciones, todas esas cosas. Oye, y ya que estamos aquí en una de las cabañas más apetecidas o más concurridas, ¿por qué no nos muestra un poquito de la arquitectura? Pasemos. Vamos, que es bien, bien curioso, acogedor. Y eso es un poco lo que te decía, esta cabaña, no sé, surgió una locura. Yo no soy constructor ni nada, en realidad me gusta la madera y aprendí aquí haciendo las cabañas. Y la madera aguantó el grupo. Y esta es la particularidad, como te decía, es que tiene 8 lados. O sea, uno tiene una vista maravillosa al bosque de todos lados. Claro. Y además comodidades, por ejemplo, una amplia cama, bosque. Claro, su baño completo con todas las cosas, claro. Sí, o sea, sí. Bueno, además no solamente es una cabaña acogedora para el verano, sino que también me imagino que en invierno esto no para, ¿no? Todo el año, claro. Y a nosotros en particular nos gusta más el invierno, igual, bueno, menos gente, muy agradable. Y el tema de la lluvia, con la humedad en un bosque. Aquí hay un microclima, entonces si afuera es húmedo, acá está el doble de humedad. Exacto. Sí. Pero debe ser maravilloso estar aquí, escuchar la lluvia. Mira, claro, tu fueguito ahí. Pero en el fondo está enfocado a quienes quieran venir a pasar un momento íntimo, un momento tranquilo. Y por qué no, a veces mucha gente tiene poco tiempo para poder venir a descansar en sus vacaciones. Este es un lugar espectacular, un lugar ideal para que ustedes puedan venir. Eric, te voy a pedir que tú mismo invites a la gente a que te visite. Si hay una página de Instagram, etcétera, donde te puedan seguir. Eso, bueno, Curiguapi es el nombre de las cabañas y el nombre de la página en Instagram.
Y bueno, bienvenidos, vengan, acérquense. Si buscan tranquilidad, aquí estamos para eso. Así que, bienvenidos. Perfecto. Muy bien, pues entonces la invitación está hecha y nosotros también los vamos a invitar a seguir disfrutando de todas las bondades del litoral central acá, muy cerquita de Santiago, por supuesto, en nuestro programa Dale Ritmo al Verano. Y ahora vamos a presentar la música que está de moda, Tropical Ranchero. Y para eso unos grandes exponentes de este género, Rubén Chuto Rego y la super banda de Vallenar de Real con este mix Paloma Blanca. Veraneando, pasando sus días de descanso. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? Paulina, mi madre Claudia. Cuéntenme una cosa, ¿por qué eligieron este lugar precisamente para tomar sus vacaciones? La verdad es que venimos hace muchos años a veranear acá, en Puente Tranca en realidad, pero es un paseo obligado venir a Isla Negra siempre. Siempre pasamos. Venimos al mismo lugar siempre, nos sentamos, estamos un rato y a mi mamá que le gusta la brisa, sentir la brisa.
y nos quedamos un ratito, conversamos y después nos vamos caminando. Pero ya es tradición. Más de 60 años. Más de 60 años vienen en familia, me imagino. Mis abuelos. Después, segunda generación, tercera generación y cuarta conmigo. Okay. En este momento donde era el carro, pero cuatro generaciones. Perfecto. ¿Y qué cosas les gusta hacer específicamente acá, por ejemplo, pasear? ¿A qué lugares específicos? ¿De acá del litoral? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos una cabaña ahí en Punta Tralca y siempre ir al Cantalao, que es muy bonito. Y hay otra parte del ancla que está acá atrás de la Casa Pablo Neruda. Venir a pasear, hace años atrás no existía tanta locomoción como ahora, o los autos, uno venía a pie a comprar todo acá en Isla Negra, y lo que no encontraba en Isla Negra en el Quisco. Entonces siempre es un camino obligado venir a caminar, ir a Cantalao, a la Roca del Trueno, en Punta de Tralca. Otro paseo obligado, ir hacia San Antonio, porque es como generacional. Mi mamá cuando venía, yo venía en tren. ¡Qué lindo! El tren, y de ahí hacia acá se venían ellos hasta Punta de Tralca. Mi abuelo venía a dejar la verdura, porque 10 hijos. Entonces, era una tremenda familia. Mi hija creció con eso, ahora con 24 años ella dice, yo voy a ir igual a San Antonio porque voy a ir a ver los lobos marinos y que mis tatas me compren los binoculares. Son como tradiciones. Entonces acá ir a ver la puesta de sol, porque uno puede estar en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier parte, pero nunca vas a ver las puestas de sol como acá en el litoral, nunca, nunca, nunca. Ahora vamos a presentar el grupo número uno de la cumbia ranchera chilena. ¿Sí? Sí, ¿la conoces? Pero claro que sí. Ellas son la banda ranchera femenina de Chile. Se llaman Reina Isabel y esta canción que es para ti, que se quede contigo. Nota especial, la caleta Los Pescadores del litoral central. Así es, más específicamente la playa del Quisco, un paseo, pero realmente obligado a quienes visitan acá el litoral central. ¿Y sabes qué, Ramón? Conocimos a unas mujeres que se especializan en un rico ceviche. Acompáñanos en Dale Ritmo al Verano a conocer esta gran caleta. Picarola, ya me olvidé de ti. Picarola, picarola.
funciona acá? ¿Desde qué hora se ponen? Bueno, de las 8 de la mañana hasta 5, 6. Depende del público, que algunas se quedan hasta más tarde cuando la gente sale de la playa. Hace 10 años que vivo acá. ¿Por qué te vine? Porque Santiago era feo para mi hija. No quería que mi hija tuviera la misma juventud que yo. Cambio acá más tranquilo. Y no me arrepiento. Fue la mejor decisión de mi vida que haberme venido. En serio. Sí, aquí he conseguido muchas cosas. Tengo mi casa, mi auto, una estabilidad. Que allá en Santiago no la hubiera tenido ni cagando. Ceviche, garzona. Y también voy al local de mi hija que tiene ahí en el Tabito. Vale. Trabajo en tres trabajos. Hay que hacerle a muchas cosas ahora, si no. Es que igual prefiero trabajar así que trabajarle a una pura persona por el mínimo, porque a mí el mínimo no me alcanza para nada. Y así como todas mis compañeras, pues somos todas guerreras, luchonas, saliendo para adelante porque la vida está difícil. Y trabajar por el mínimo y 8 horas y más, no alcanza. No alcanza. Oye, no, somos las cevicheras del Quisco. Sí. ¿Qué le dirías a la gente? Que viniera a comprar los ceviches. Que vinieran acá, los ceviches son frescos, son ricos. Es que igual estoy afónica tanto gritar para quitarle las ventas a mis amigas porque me las quitan ellas. Y que vengan a verlo, pues aquí estamos nosotros esperándolos todos los días con ceviche rico y todo el año, porque en el año igual venimos los fines de semana solamente. Y llegó la hora de despedirnos, pero hasta el próximo capítulo de nuestro programa Dale Ritmo al Verano con este hermoso atardecer, ¿no es así, Ramón? Los mejores atardeceres están en Isla Negra. Los invitamos que nos sigan en el próximo capítulo y les enviamos un abrazo. Así es, nos vemos en un próximo capítulo de Dale Ritmo al Verano. Nos vemos. Todos tenemos que escapar, encontrar la libertad. Quien se ha creído nuestro dueño, en nadie debes confiar.